Hola a todos, mi queridísimo, soy Mir33. Estamos aquí en Levilla Games, en Pandiland. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Qué ha hecho este hombre? Mi saludo. Que no se te entiende. ¿Ves? Ahora va a venir el macro este. Sí. Y nos va a llenar todo, ya verás. Ya llama al señor Comandos y el señor Comandos está. Macro este. Que no le ayudéis, que le dejéis. Que te calles, que te calles. Que se le ocurre un poco. Yo me lo curro, hombre, pero primero necesito una pequeña ayuda. Es un desgraciado, que es un aprovechado, que no trabaja, que está a favor de la nueva educación, que es un niño, es un generación Z sacopus de todo. Hombre, ya. Hala, ya puedes empezar a construir. Macro. ¿Me quitas esta tapa, por favor? No le pidas a Macro, conmigo. Ven, que te voy a decir dónde poner casas. Gracias, majo. Haz tu magia. Skitty reventaba. Ahí estamos. Qué asco es. Una pregunta. ¿Te tienes apuntado en algún lado las medidas de las casas? ¿Cuánto me medía cada casa? Sí. De hecho, ahora miden más, son 70 exactos. No, estoy hablando de parcelas, estoy hablando de las casitas estas que hicimos nosotros. No. ¿Las tenía ya apuntadas por un papel? ¿Tienes algún Excel donde pone cuánto mide cada parcela? Sí, un Excel, papel y boli de toda la vida. Joder. Panadero. Te lo digo si quieres. No me lo digas, me lo mandas. ¿Cómo que te lo mande? No, trabaja pues un poco, hombre. Que... Joder. No, es que no puedes usar comandos, que se apague. Adelante, dímelo. Vale, la casa número 1, 15x15. Dime. La casa número 2, 14x14. Dime. La número 3, 20. 20x20, perdón. Dime. La número 4, 20x16. Siguiente. La número 5, 16x17. Siguiente. Y la número 6, 9x9. ¿Eso era contando la... el reborde? Contando el borde, sí. Vale. O sea, el reborde que tienen todas de... O sea, sí, el borde que tiene la casa, pues uno pa afuera. Pues no creo, solo hay una manera de saberlo, si funciona así. Si lo rompes, ¿qué te dice? Y no era buena. O sea, no me digas lo que te dice, sino que te dice cosas. En plan, ¡has roto esto! Me dice que queme cosas. Hola, Macro. Me has pegado. me has roto el corazón. Ay. Perfecto. Vale. Pues sí, yo sigo moviendo y tú, si quieres, con los genteles, ¿te parece? Espérate. Yo había visto en Instagram una cosita guay que puedo construir. Tú las parcelas y la decoración. Pero voy a construir una cosita. Vale, tenemos que hablar también de dónde vais a jugar vosotros. ¡La cima del mundo! ¿Qué? Claro, no podéis estar en una parcela de alquiler. Que Ángel, que nosotros somos casta aquí, hombre. Necesitáis una casa para vosotros. Que nosotros aquí somos... O una parcela aparte. Más grande, por favor. Una parcela de oro. Ay. La parcela de las nubes. ¿Ah? Somos los dioses que de vez en cuando bajan a ver a la Tierra. Madre mía. A ver, es que el castillo está guapo. Se puede ambientar para poder vivir el castillo. Puedes ampliar una zona del castillo, se puede acondicionar. Una zona de visitas y una zona de... Claro, el castillo se puede visitar entero, pero hay una parte que es aposentos. No, eso va a ser un rollo. Es más fácil si no hacemos una casa de algo. Pero bueno. Eso sí, él y yo vivimos juntos, o sea, una parcela para dos. Qué bonito. Sí, por supuesto. Te coscas, ¿no, Josema? Capicheo, capicho. Capichi. Por cierto, Cel, mira cómo hacer un... O sea, mira, dime a ver esto qué te parece. ¿Dónde estás? Mira la polla. Te he echado agua por ahí.
Espera, voy a poner en el centro del este, voy a poner una cosa que vi también en Instagram. Es que uso mucho el Instagram. Pobre, dice el que quiere ayudar. Madre mía, qué rápido ha aplanado. Sí, una lamparita, ¿no? Es una espada. ¡Veamos! Oh. Es una espada ensartada. Qué guay. No está mal. Tiene cierto encanto. Así. Es como brilla. Voy a ver si puedo guardar imagen. Vale, perfecto. La verdad es que así el pueblo se ve más limpio. ¿Cómo? Sí, de eso, ¿no? O sea, tú te quedas en la arena y puedes ver todas las parcelas. Vale, sí, que como no están por arriba. Sí, la verdad es que sí. Está chachi, pistachi. Me gusta. Perfecto. Ahora vosotros veis lo que yo intento hacer. ¿Eh? Voy a hacer un poco más grande. Son las 8 ya, madre del amor hermoso. Ah, mira, sí se ve bien. ¿Sabes que vas a hacer eso? ¿Un panteón? No sé yo, tú verás. Después te de novia. Tú sabrás. ¿De qué? Contestación de novia. ¿Qué te pasa? Que no sé, tú sabrás. ¿Tú sabrás? ¿Tú verás lo que haces con tus amiguitos los de Pandigan? Vale, vamos a guardarnos unas ciertas cosas. Lo voy a marcar de alguna manera las que ya están hechas. Yo con esto no. ¿Tres va bien?
Bueno, va, Josema, tú eres el streamer, empieza a hablar, empieza a entretenernos. Estoy pensando ahora mismo. No, no pienses, entretiene. ¿En qué piensas? Estoy pensando ahora mismo en cómo cojones voy a hacer todo esto. Porque no me salen las medidas. Porque claro, no tengo putas medidas. Ah, voy a hacer un... ¿Cómo has dicho que le llamaba Ángel? Porque no tengo ni puta idea. Yo he visto el edificio y he dicho, me gusta. Panteón creo que era, ¿no? Panteón. Un panteón. Lo que no sé es qué va a llevar dentro. Sí, que eso digo yo. Nada de penes, que tiene que ser family friendly, Cel. No, podemos poner tu cuerpo ahí. Me gusta, sigue hablando. Sigue hablando. El panteón no es donde guardaban a los muertos o algo así. Panteón olímpico es donde guardan las estatuas de los dioses. Pues eso, nuestras estatuas. Ah. Madre mía. Cel, sigue hablando. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo? No. Una vez lo has dicho. No le puedes decir a un niño, toma una bolsa de chuches y de repente decirle, te jodes, que se la come el gordo. Solo que en este caso el niño es el gordo. ¿Cómo? Pero bueno. ¿Tienes gordofobia, Ángel? Seguro no se llama así. Creo que sí. Se llama obesofobia. Pues eso, gordofobia. ¿Eso no es lo que tiene el hermano de Lois? Sí. ¿Fobia u odio? ¿Algo más oscuro? ¿Cómo qué? Pero bueno, que los pepinos generan luz. Por supuesto. Sí, claro. ¿Ahora te enteras? En el agua, sí. Tú no lo sabías eso ni de coña, José. Pero si los puse yo. Puse un montón de pepinos en el mar. ¿Por qué te crees que el mapa está un poco más iluminado? Cuantos más pones, más ilumina, hasta 4. Puto, eso es normal. ¿Es que me ha preguntado Lancillo esa tarde? ¿De vosotros? Que si somos pareja, verás. Ojalá que no. Me dice, ha sido eso, ¿verdad? Me dice, ¿qué tipo de relación tiene José Manuel Levy? O sea, José Manuel Levy. Qué bonito. Ay, Ángel, qué ganas te mando. ¿Y qué le ha contestado? O sea, me ha preguntado si erais hermanos. Sí, ahora disimula tus palabras, Fel, venga, cuéntala. No, sí, porque me dice, ¿pero viven juntos? Yo, no. Ojalá. Pues a ver lo que sería, bueno, eso. No. O sea, no. Sí, vamos a ver. Ángel. Da igual. Sí, pero conmigo. Esa es la respuesta buena. Sí, hay que controlar a José. Hace falta un filtro. Ángel. Cel sería Suiza en nuestra casa. ¿Por qué Suiza? Sí, tú y yo la pasaríamos discutiendo y Cel estaría en medio, pero a ver, vamos a ver. Explícate. ¿Por qué Suiza? Porque Suiza es neutral, ¿no? ¿En qué? ¿Qué? Chacho, no sabéis la... ¿Cómo se llama? No es un dicho, pero yo siempre he escuchado... vamos a ver, tú eres suiza. En una persona... Tiene que ser. Seguramente sea algo relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Pues eso, que ¿Suiza participó o Suiza no participó? Pues no lo sé, José. Yo siempre he escuchado que Suiza es neutral. Se dedicaron a hacer chocolate. Y así les va. Todo el mundo se acuerda de su chocolate y nadie de su aportación a la guerra. Bueno, a ver, hacían navajas también. Y ellos frotándose las manos en plan, sí, queremos que sea así. ellos fueron los que la crearon, los que la empezaron todo. Un poco de queso suizo, con mi navaja suiza, mi fondue de queso suizo. Si lo tomas todo, puedes viajar a la luna. Con electricidad suiza. Ay, puta madre. No nos merecemos esto. No. Buah, madre mía. Pero si soy un puto máquina.
Sí. ¿Te lo está todo construyendo alguien o cómo? No, hombre, no estoy haciendo yo. ¿De qué vas? ¿Qué te crees? ¿Que no soy capaz de hacer nada? A ver. Pues te estoy viendo en directo, como mínimo. Mójate, hijo de puta. Venga. Tú no eres capaz de hacer nada que te cueste más de un cierto número de pasos. No te voy a decir que no, porque en algunos casos es verdad. Yo siempre he pensado, si es complicado y no merece la pena, no lo hagas. ¿Tú estás seguro de las medidas que me has dado son las correctas? Sí. Porque hay una casa que es de 13x12. No puede ser. No, vale. Aquí está todo apuntado como el primer día. O sea, cuando empecé a contarlas. Y Macro y Jesús, o sea, yo les di las medidas y ellos la hacían. O sea. Sí, sí. Quizá el que se esté equivocando seas tú. Sí. ¡Macro! ¡Jesús! ¡Defenderme! Pero bueno. Decid algo. No me dejéis así. Levi, ya está la glass puesta. Casi toda. Espérate. ¿La glass? ¿Qué glass? La glasa muerta, no lo sabes. Eso que va con agua y azúcar glass. Ah, vale, las parcelas, dice. Sí. Bien. Echa un ojal. Se agacha. Buah, me tomo una Coca-Cola y creo que me ha sentado bastante mal. Mola. Parecen. Por debajo del mar parece como una. Cel, nuestro mundo es una piscifactoria. Nuestra casa es. Nuestra ciudad es una piscifactoria gigante. ¿Qué te voy a decir? ¿Las parcelas que están en la tierra? ¿Las quieres dejar ahí? Sí. Vale. ¿Por? Están bien, ¿no? Sí, sí. Yo había pensado vuestra parcela. Aquí. Ah, vale. Al lado de un afortunado que podrá ver nuestra casa todos los días. Pero en plan el doble de grande, ¿sabes? Que no se note que es nuestra, ¿no? Apenas. A ver, somos los dueños de este sitio. O sea que sí. Si la haces pegada al castillo, podemos ir del castillo a la casa y la casa al castillo. Pasa que, Josema, esa casa nuestra, esa parcela nuestra va a ser en Survival, ¿eh? Esa la tenemos que hacer en Survival. Perfecto. O sea, tendremos que ir al Nether para conseguir cuarzo y hacer una casa acorde a lo que. Que estoy en combate por pegarle una llama. Y cada 7 días. Y cada 7 días pagar la renta. ¡Te ponen Survival! ¿Te ponen Survival? Vaya, en el modo combate estoy en Survival. Hostia. ¡He ganado! ¡Yeah! Me baño con su sangre. ¿Dónde estás, Ángel? Me ha puesto en Survival, sí. ¿Cómo te va a poner en Survival? ¡Que te veo! No, quiero comprobarlo, o sea. Sí, sí. Quiero matar a un conejo. Al entrar en modo combate me ha puesto en Survival. Soy Guillermo Tell. Guillermo Tell era un arco, no una ballesta. Da igual. Ahí, Josema, ahí va a estar nuestra parcela. ¿A dónde? Bueno, en el directo donde estabas. Al lado del castillo, en esa zona enorme que hay. ¡Ah! ¿En esta zona enorme? Claro. Madre mía, vamos a ser los... Ya lo diré. Los patrones. Cuando nos vean, tienen que decir, buenas patrón. A ver. Y nosotros agachar la cabeza en plan de, buenas. Como que agacha la cabeza. Claro, en plan, nos levantamos un poquito el sombrero y le decimos buenas. Hay que ser un poco humilde, Ángel. Hay que ser un poco humilde con nuestros lacayos. Digo, con nuestra gente. Digo, con nuestros vecinos. Se te va.
Aún no hemos hablado de, no hemos hablado del sistema de gobierno de nuestra ciudad. Yo opto por teocracia inquisitiva. Ahí la digo. ¿Eh? Teocracia inquisitiva. ¿Hay látigo o no hay látigo? Ahí la tengo, ahí la tengo. Pues entonces bien. Teocracia es una está gobernada por una religión. Ah, yo pensaba que era un tal Teo. No, Teo es Dios en latín. ¿Ah? Por eso un ateo es un adiós, o sea, adiós. Va a ver, no. Hasta luego, Ángel, vuelvo pronto. Ateo es aquel que niega a Dios. Ay. Y por eso la teología es el estudio de las divinidades. Y por eso tus padres son hermanos. Pero bueno, por favor. Es que el otro día lo dice, es que tu padre era muy duro poniendo exámenes, ¿eh? Que a mí me caía muy bien, pero era un poco apuñete. A lo mejor no es que los exámenes fueran difíciles, sino que quizás, solo quizás, Josema, tus padres eran hermanos. Mierda. Vale, Ángel, necesito un poco de ingeniería. ¿Te has equivocado en tu mega mosaico? ¿Te están pegando chispazo a la cabeza? Está todo perfecto. Pero no he tenido en cuenta que en el centro tenía que haber un bloque. Y hay cuatro. Ah, pues mira, es muy fácil. Yo te digo cómo solucionarlo. Coges todo lo que sea de aquí a aquí y lo eliminas. Y lo empiezas de cero. Todo lo que sea esta parte. O sea, todo. Y lo haces poniendo aquí. Aquí tres. Aquí tres. Fuck. Y aquí tres. ¿Y el resto? ¿El resto? El resto no vale para. No, pero esa parte sí, es un normal. Vamos a ver. Que no hace falta que lo quites todo. Que puedes dejar esta. Que, ¡ah, lo que te da! No porque no cuadra. Sí, cuadra. No cuadra. Bueno, sí que cuadra. Sí, vale, venga, no cuadra. Tú has pedido un ingeniero y el ingeniero ha venido. No cuadra. Pero como ocurre con los asesores de seguridad o de economía, no estás obligado a hacerme caso. Yo soy una recomendación. Las empresas de seguridad vienen y te dicen, mira, tu empresa química es una mierda y necesita estas medidas de seguridad. Y hacen, ah, sí, sí, muy bien. No las voy a aplicar. Y la empresa de seguridad no tiene ninguna obligación de que las aplique. Entonces dice, vale, muy bien, adiós. Págame. Dile, ¿qué os parece tu vuestra parcela? ¿Nuestra parcela? Vamos a ver, va. Mierda. Bueno, aunque. Está bien. No es exageradamente grande. 31 por 31 y 10 de hacia abajo. Está bien. ¿Qué hacemos, Josema? ¿En la parcela no está? Cállate, que me está pegando chispazos. Sí. ¡Puta madre! Al final vas a tener que repetir. Que lo está pasando mal. Joder, mi puta vida. Qué calor me ha entrado en un momento. Porque hace calor. Sí. Hace bastante calor, vale. Levi, ¿tú crees listo? ¿Tú crees listo? Las manchas solares. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Para qué sirve? O sea, ¿qué hacen el sol? ¿A qué sirve? No, ¿qué le hacen al sol? A ver. Que yo sepa, las manchas solares son explosiones de radiación muy grandes. El sol está constantemente quemándose a sí mismo. Realizando combustiones de. O sea, reacciones de nuclear fuerte en su exterior. De hecho, el interior del sol era hierro, creo. Digamos que está el sol todo el rato haciendo que los metales. Que la materia que tiene el exterior del sol es más
menos pesada, digamos así, creo que el exterior es hidrógeno y helio. Y conforme vas entrando hacia adentro, son metales más pesados. Entonces el centro del sol es hierro. Entonces el exterior son... son... Es, creo que eso, hidrógeno y helio. Entonces, en el exterior ocurren reacciones que pasan el hidrógeno a helio al material de la segunda capa, que lo pasan al material de la segunda capa hasta que al final quede solo hierro. Y entonces ahí es cuando es tan denso que se condensa y se ocurre una enana blanca o lo que sea. Las reacciones, las manchas solares tienen que ser respuesta a esas enormes combustiones. Vale, me imagino que al fin y al cabo no son más. ¿Y si no hay? Si no hay, no sé. Pues no lo sé, no soy astrólogo. Vale, mira eso que pasa por general chat. Vale. Ahora va a hacer el sol en Minecraft de repente. Es que el sol lleva sin generar manchas. Sí, creo sí. Que más. Pero vamos. No tienes a ningún amigo astrónomo. Clara. Escucha, una cosa, que tenemos una duda. Tú que eres física y estas cosas, es que estamos en directo y nos ha surgido una duda. ¿Las manchas solares? ¿Las qué? Las manchas solares. ¿Las manchas solares? Sí, ¿qué son? ¿Las manchas solares? ¿Qué manchas? las manchas solares. El sol tiene manchas a veces. Hay como fluctuaciones en el sol, hay como tormentas en el sol, y hay como, o sea, sí, o sea, como ramificaciones de fuego de kilómetros de distancia. Pero es cosa de las es cosa de las reacciones nucleares que ocurren en el sol, ¿no? Pues puede ser, es bastante probable, sí. Ah, vale, bien. Son movidas tochas de reacciones del sol, sí, que modifican hasta campos magnéticos. Vale, vale. Nos das tu argumento de veracidad de que eso es así. Puede ser. Vale, muchas gracias. Pero ¿qué pasa así si no hay? Espera, Clara. ¿Y qué pasaría si de pronto no hubiese? No tengo ni idea. Pues no, nada. A ver, si no parara de hacer reacciones nucleares en general, pues como que no habría estrellas. De repente. Vale. Si dejaran de hacer reacciones. Fin del mundo y esas cosas, ¿no? Sí, se congelaría todo. Sí, vale, pues. Dejara de ser. Ok, vale, pues muchas gracias. Es la segunda vez que me pasa esto. ¿La segunda vez que te pasa qué? ¿Que alguien te llama para preguntarte sobre manchas solares? No, sobre movidas físicas. La otra era sobre viajes temporales. Ah, bueno, claro, pero buah. Ahí después responder con Steins Gate y les dejan locos. Dile a Clara que cuando vaya todo ciego la llamaré para preguntarse. Venga, pues, muchas gracias, adiós. Nada, buen director, pero... Pero no se pasará, ¿eh? ¿Te ha valido? No. Yo quiero que alguien me diga por qué cojones. No creo que la ausencia de manchas solares signifique nada. El sol tiene que tener periodos de mucha actividad y de poca actividad. Que no tendrán nada que ver con nada. O sea, no te asustes. Que todo saldrá bien. Así no me asusto, pero... O sea, realmente es de estos argumentos que es que... Si te preocupas porque el sol no tiene manchas solares, o sea... Imaginemos, el sol deja de hacer manchas el sol deja de hacer manchas solares. Pues tú como Jorge Compain que eres, pues puedes hacer dos cosas. Morirte. O preocuparte o no preocuparte. ¿Que te preocupas? Pues peor para ti porque no puedes hacer nada. ¿Que no te preocupas? Pues ya está. Pero es una cosa sobre la que tú no tienes ningún efecto, entonces no tiene sentido preocuparse, es una cosa que no puedes influir. Ya. Yeah. Me preocupa que haga no va a ocurrir, deja de ver vídeos de conspiraciones. No que explote. Los Illuminati están detrás del sol.
No. Detrás, joder, pero detrás. Eso no existe. No, que pegue una llamarada fuerte. No, esa no es. A ver. Y nos meta un EMP, que eso sí que puede pasar. ¿Qué es un EMP? Pulso electromagnético. Eso. No creo que vaya a pasar. Así porque sí. Seguro que desde luego, también te digo que esas cosas son como... Que son cosas que cuya escala de tiempo es absurdamente... Ya. Yeah. Ojo que me llama... Ojo, ¿eh? Ojo que me llama Clara, ¿eh? Hola, Clara. Hola. Estás viendo el directo. Tierra hacia en general. O sea, si pegara como una llamarada muy fuerte, quizás sí, pero el campo electromagnético, o sea, no va a destruir la Tierra y tal. Claro, pero creo que Cell se refería a si una llamada gigante acabara golpear a la Tierra. Ah, no, eso no es posible. Vale. ¿Puedes tranquilizar a Cell? ¿Puedes decirle que tranquilito? Sí, a ver, por eso puedes estar tranquilo. Hay como otros problemas. Ah, hay como tres problemas. ¿Qué problemas hay? Ah, otros problemas, vale. Dile cuáles. Hay cosas más graves, ¿no? Ahora mismo sí. Yo creo que es bastante peor preocuparte. A ver, yo realmente, hoy, últimamente toda mi vida se basa en pensar en lo jodido que sería que de pronto fuese un cerebro de Boltzmann. ¿No sabes lo que es un cerebro de Boltzmann? Madre mía. Sí que lo sé, pero... ¿Quién me dice qué? Pues, mira el último vídeo de Quantum Fracture. Clara es física, ¿no? Entonces. Clara es física, sí. Vale, joder. Clara, ¿está escuchando el directo? Hombre, aún no. Está en ello. Hombre, a ver, Clara es física porque se la puede tocar, pero no le gusta mucho. No es etérea. Bueno, voy a colgar. Venga, adiós. Espera, Clara. Tú tenías el Twitch Prime, ¿no? De hecho, te veo con la coronita azul. Suscríbete a la Yagen. Ah, es verdad, me puedo suscribir. Sí, te puedes suscribir. Ay, entre mira, dientes. Ay, sí, es verdad. Te puedes suscribir. Venga, ala, adiós. Si tenemos movidas tochas físicas, te llamamos. Vale, venga, adiós. Hola, Ana. Hola. Maravilloso. Os he visto ahí tensos. Es que está... No, pero... Ya, Cell está más tranquilo ahora, ¿no? Ahora lo único que se pregunta a Cell es lo de qué otros problemas son. ¿Qué otros problemas son? ¿Ha vuelto a salir mi notificación? Ángel, por favor, baja el volumen a esa puta mierda. Es la hostia. Es la hostia, no me jodas. ¿Ya has colgado con Clara? Ya he colgado. Nos está oyendo en teoría. Joder. O sea, sigue el directo. ¡Hola, Clara! Sí, o sea, yo cuando la conocí, o sea, no es por hacer peloteo, pero dije, mira, esta chica me va a caer súper bien. O sea, en plan, y que te va bien. A nivel de ti, o sea, a nivel de tú, ¿sabes? Fíjate. Es que Clara es una gran persona. A ti te lo comería todo. ¿Eh? ¿Cómo? Clara es muy de bien. No, me cayó muy bien. O sea, muy, pero en mayúsculas. Ciudad. ¡Sí! Ahora cuando dice Ana, vaya puta mierda. ¿Qué? Clara, me caes muy bien, que lo sepas. Te ha puesto dos corazones en el chat. Hostia, voy a ver tu directo. ¡Pero bueno! ¡Qué cosa más fea! ¿Eh? ¡Qué sinvergüenza! Mira, yo lo he abierto, tío. Y lo he cerrado otra vez. ¡Pero bueno! Ya está. Claro. ¿Qué más? No lo pasamos muy bien cuando no nos ve nadie, porque te puedes relajar un poco más. A ver, cuando donar un bit que me queda a la Bella no, Games. No puedes donar un bit, ¿no? El mini brandy. No me deja. No puedo darles un céntimo. ¿Nos está chuleando, Ángel? No, lo que quiere es que active la donación de bits para bits más pequeños que 10. Ah, pues darlo. Puedes hacer que no suene la notificación.
No sé. Pero cómo que te los den, sí, tío. Ostras, enséñame la ciudad, Jorge. A ver, venga, a ver, ¿cómo se hace esto? Está la ciudad, ¿no? Venga, Clara, es que, danos sus céntimos también. Como está Josema en directo, tal, bueno, ya lo haré. Piensa, Ana, que el cristal es el límite, ¿vale? Claro, por eso son las parcelas. Me mola un montón porque las parcelas son así. Vale. Y dices a tu vecino: ¡Hola! Así gritando. A primera hora de la mañana. Ya se acababa, ¿no? ¡Vecino! ¡Vocero! ¡Vocero, vocero, vocero, vocero! Como que salen dos veces. Vale, cambiamos, vale, de bloque. Ya no quiero este, ya no quiero este. Fuera. 0-2. Y fuera. Tu ayer. La fábrica es suya, pero nuestro el poder. C1, C2, C3. Lo voy a hacer. La voy a intentar hacer un poco blanca. Más que nada porque para que pegue un poco con el. Con todo. ¿Qué quieres que lo pega? No, o sea, 1, 2 y 3. No, pero los ladrillos estos sí que los vamos a usar. A ver qué va a hacer. A ver, ahí va una. Mínimo tienen que haber dos. Pero es que también se me come mucho, así que. ¡Guau! Están bien, macro. Yo sí que te comía mucho. Ángel, por favor. Bueno, te dejo comer tres cositas. Ángel, chao. Adiós, Ana. Acabo de merendar. ¿Levitopía? No, en absoluto, que nombre más feo, por Dios. En mi Twitter ponía que yo vivía en Levillápolis. Ahora vivo en el mundo conocido. No, esta ciudad se llama Sarake, la ciudad del sol. Escríbelo, porfa. Está escrito en el libro sobre el mapa. De hecho, he ido ahí a mirarlo. A ver. De hecho, ya lo he decidido. Sarake está también en el mundo conocido con esa construcción. Bueno. Así que si en algún momento. ¿Podemos visitar Sarake? Podéis visitar Sarake. ¿Nos vamos a encontrar con un pollo verde en Sarake? No. Pero os vais a encontrar con una ciudad. Anillada, con piscifactorías, unas hermosos jardines colgantes, un palacio. ¡Oh! Y en la iglesia está la espada de. ¿A quién sabe? Me cago en la puta. Ya tenemos. Ya tenemos ubicación a la que ir. ¿Sara qué? Vale. Macro. Tú te acuerdas de cómo pegar ciudad, de cómo pegar casas, ¿no? Pensaba que tú te acuerdas de cómo pegar puñetazo, ¿verdad? Vale, vente para mi casa. Vamos a hablar con el vecino. Pues. Esta es la 5, ¿no? 17 por 16. 14, 15, 16. Sí. Lo que pasa es que no me acuerdo qué casa tenía. ¿Qué número de casa tenía cada uno? ¿Dejasteis los carteles encima de las casas que pegabais y copiabais? ¿No, verdad? Sí, tienen que estar ahí. Algunos. Esta es la 2. Pues, ¿cómo que algunos? Pues tienen que estar todos. Esta es la 2, que es de 14 por 14. Una ensaladita, pero cena. Wow, una ensaladita. Mira, me apetece una ensaladita esta noche. Josema, tío, pero es que, por ejemplo, la número 2, tú me acabas de decir que es 14 por 14, pero eso es mentira. Es 14 por 11, te he dicho. Porque este es de 9 por 12 o así. Es la 2, 14 por 11 tengo aquí apuntado. Pues. Y las construcciones las. O sea, iba apuntándolas conforme. Pero vamos a ver, cuando dices 14 por 11, ¿te refieres a los bloques fuera del bloque blanco? Sí, claro. ¡Ah! Pensaba que decías contando el bloque blanco. Te lo he dicho al principio, ¿eh?
Vale, hecho, vale. El borde también no, se cuenta. No pasa nada. Macro. Siguen siendo las mismas. ¡Oh, qué guapo! ¿Puede ser amarillo? ¿El nombre? Sí. Sí, claro. Pero nuestra ciudad tiene que tener... Ah, y ya el mensaje es bienvenido a Sara, que la ciudad del sol... Venga, Cel. Dale ese gustazo. Dale un gusto al niño, ¿no? Eso te iba a decir. Dale un gustazo al niño, va. Que al nene le mola el lore. Lo de bienvenido, bienvenido tal, ¿en qué color? 4, 5, 6, 7, 8, 9. En blanco. A ver. Sí, en blanco. Vale. Sara, que bienvenido. ¿No puede ser bienvenido y el debajo Sara qué? Boñita, ahí de repente. Ángela de día. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo ya no puedo hacer de eso. ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque me cargué el cacharro. No, sigue estando. ¿Qué ha hecho Lolo vacantes? Ah, ¿verdad? Se me olvida. Pues la de Sau, que haces cantando la canción de Sau. Ya te importa. Dime, macro. Ay. Así queda el 2. Vale. Sí, porque al final esta mierda hay que quitarla, así que... Está bien. A mí la idea de esta parte es eso, lo de los desniveles, que puede quedar chachi pistachi. ¡Ay, qué guapo! Así que sí me gusta. Si no fuera por ese W que hay arriba... Ah, falta, hay un W delante del W, pero está bien. Muy chachi pistachi. Todo muy guay. Qué quisquilloso se nos está poniendo, ¿eh? Ahí está. Está muy chulo. Ahí es tu fantasía. Tenemos que hacer un vídeo promocional de Sarake. Ven a Sarake, la ciudad del sol. ¿Dónde está un hueco en la playa? No pasa nada, todo es playa. Y a ver así. ¡Hostia! ¡Susto me ha dado! ¿El qué? ¿Nos ha seguido alguien? No, mira, no, no, el mensaje. El mensaje. Que de repente me he visto algo muy raro en la pantalla. ¡Ah! ¡Uy, qué chungo! Es que a mí me ha tardado. Uy, ¿qué será que? ¿Cómo se pronuncia? Ahí está bien. Sara, que era eso, era algo relacionado con el sol en... ¿Qué es esto, José? Me parece un andamio. Pero... La pasa? Madre que te puedo dar, parece que está en obras, parece que está en obras esto. Está en obras. Pero de verdad, vas a usar los hornos. De momento estoy siguiendo la foto. O sea, tú déjame que luego yo voy a cambiar lo que tenga que cambiar. ¿Yo te puse algún impedimento cuando estabas construyendo tu puta mierda de edificio, eh? ¿Qué ha pasado? ¿Se han caído? Macro, te necesito. Y si está Jesús, también los dos. A ver. No sé si está Jesús. Ángel se ha muerto, creo. C2, 10.
Mira, si haces región select, C210. O sea, RG. ¿Ves que está aquí el proceso? Aquí dice, hay que expandirlas. Pues lo que les hemos bajado, 6 hacia abajo. Vale, eso es. Si estás viendo mi directo, macro. Es, la seleccionas. Vale. 6 down. Down. Vale, se viene esto. Ahí, perfecto. Y luego, región. La define C10. Y ya estaría. De hecho, hay que cambiar los precios. Pero eso no lo vas a hacer tú, lo va a hacer Ana. Dos, tres. Ok. Macro, la de 10 segundos también la has cambiado. Vale, perfecto. O sea, quería dejarlas ya todas ready, mancarlo a mí. ¿Ready qué? ¿Perdón? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? Ah, te miras el... Sí, ¿ready qué? Pero bueno. ¿Estos hijos de puta han muteado? ¡Cabrones! Pues eso. Se me cae de vez en cuando, tío, esto. ¿Qué pasa aquí? O sea, por... Ay. Cel. Dime. ¿Qué pasa? ¿Hay tanto silencio en este canal? Pues no lo sé, tío. ¿Dónde está Ángel? Ya ha vuelto, perdón. Pero bueno, ¿qué pasa así? Como que no quiero la cosa. Gestionando cosas de mi familia, loco, ¿qué pasa? Gestionando la familia, va al comedor. A ver. ¿Qué coño está pasando? Padre, un tic, bien. Madre, bien. Lucía, perfecto. ¿Antonio? Que no. ¡Hostia! Que estoy gestionando cosas de mis cosas. Al fin y al cabo, lo del concurso de mi hermana esta que ha ganado lo partiremos a media, así que 50 euritos para Amazon. Nice. Y si sigue ganando, aún quedan dos fases. Bueno, aún queda una fase. Si gana esta última fase, pues más pasta. Región Select, C209. Yari Kirenai, cara, Yari Kirenai. ¿Le pongo dos? ¿Qué dice usted? No, dos no. Es lo que suena cuando alguien nos hace host. Le pongo dos por aquí. ¿Y le pongo dos por aquí o le pongo tres? ¿Estás viendo el directo? Sí. ¿Has visto lo que Josema intenta hacer? No. ¡Ah, sí! O sea, a verlo lo veo. Pero es que lo que está haciendo... Es que, sí, veo la foto. Pero es que, parece que está haciendo un... Sí, la construcción de... Aparte de esas pequeñitas caídas de FPS, sí, parece que está haciendo un edificio. Vosotros callaos. Estos callados, dejad al maestro construir. Macro está perfecta. ¿No puede idear algo así?
Mirad, uno, dos y tres. Los valientes mosqueteros. El valiente D'Artagnan se prueba con ellos. ¡Tatu, tatu, tatu, tatu! ¿Tú has visto ese niño? Yo de niño me chupaba cualquier cosa. ¿Cómo? Y se te quedó la manía, ¿no? Sí. Por eso como ñojo como si fueran caracoles. Esto por aquí. Me tienes que... Algún día, Josema. Si Dios quiere. No querrá. Que probablemente no. Te mandaré un WhatsApp y diré... Josema. Y tú dirás, ¿qué? Tengo que pedirte algo. ¿El qué? No. Espérate. ¿Cómo? No, ¿cómo no. Qué? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace qué? Ya sabes. La madre que te parió. Eso. ¿El qué? ¿El qué? Pero dímelo claramente. Es como un coño. ¿Y tú me lo dirás? ¡Ay! Ángel, hay... No, ¿me lo dirás? Hay secretos que no pueden ser confesados. O sea, no puedo decir... No... Es una técnica. Exacto, o sea, no te puedo decir la receta de cómo hago la pizza. ¿Me entiendes? O sea, porque tú sabrías hacer mi pizza, entonces ya no sería mi pizza, sería nuestra pizza. La gente ya no la vería. ¿Quieres igual? ¿Quieres decir? Espera. ¿Quieres decir que si yo utilizo tu técnica para practicar sexo oral a una mujer, entonces nos estaremos comiendo siempre los mismos, coño? ¿Es lo que me está diciendo? Ay, señor, que me de orino. Ay. Si es eso, dímelo, por favor. Lo tengo que saber. Sí. Los demás en completo silencio. No se van a poner el vídeo que he pasado por... A ver qué vídeo vas a pasar. A ver qué vídeo. Off-topic vídeos. ¿Qué? A ver qué vas a pasar. Cochinaditas no, ¿eh? Eso. Que mucho nos ha costado llegar hasta aquí. Ah, la de D'Artagnan. Cabecera multilingüe. ¿What? Sí. ¿Cabecera multilingüe? BRB. ¿Qué cojones es la BRB, loco? Vale, ahora tenemos que hacer lo mismo. Nitakan se llamaba en japonés. ¿Sasuke? ¿Sasuke? ¿Sabes el que dio? Calla, estoy escuchando. Escucha esta. Está en Corea, es muy heavy, ¿eh? Nadie en este mundo entiende a los portugueses, ¿verdad? No. Madre mía, me comía la polla yo solo. Falta algo. Hostia, los italianos juegan en otra liga. A los griegos. Es que cambia un montón. Israel. Pero eso no es una nación. Los japoneses se la han inventado completamente. No han usado ni la música. Los japoneses lo flipan. No sé. Qué guapo. Ale, o sea... ya me ha funcionado en persona. Molaría que... Ah, ¿se te había jodido? Sí, no te lo quise decir, pero las cosas esas rojas que te imprimí... Sí, me la atascaron. ¿Te la mataron?
Sí. Por mi culpa. Madre mía, porque... qué feo, Ángel, porque... de verdad. Compra una puta impresora. Pues en realidad fue por el Charmander, que fue para Josema. ¡Ojo! No, pero ese filamento de mierda rojo no volveré a comprar ya está. Menos mal. De hecho me lo regalaron. Pues mal amigo. Ya. Yeah. Lo vas a su casa y le ahogas con el filamento. Dices, toma tu filamento, mira para lo que sirve. Para ahogarte. Te imprimes un cuchillo. ¿No había por ahí una pistola funcional que se podía imprimir en 3D? Sí, no funciona muy bien. Hombre, te vale con una bala. Creo que era así. Yeah. Pero te puede petar el cartucho. Bueno. ¿Nos secuestramos un avión? ¿Qué? Perdón. ¿Qué harías? Imagínate, Josema, que de pronto, ¿vale? A mí eso siempre me da mucho miedo, porque me lo imagino y me da miedo. Ajá. ¿Ves? No como la mía de las manchas solares, no, yo hablo de miedos reales. Imagínate que de pronto, en tus ojos, ¿vale? O sea, frente a tus ojos, no digo en el mundo real, digo en tu cabeza, o sea, simplemente delante de tus ojos, ves unos números que pone. Tienes 48 horas, bueno, en este caso 48, imaginemos que no hay pandemia, ¿vale? Tienes 48 horas para secuestrar un avión. Y entonces una cuenta atrás que empieza para atrás. ¿Y por qué echa para atrás? O sea, vamos a ver. Tú así, te así, pones así, pronto. Así sin más. O sea, sí. O sea, digo, delante de tus ojos. No digo en, o sea, no delante, que lo ves físicamente, sino que como que grabado en tus ojos. Como cuando ha salido el mensaje de que estábamos en la ciudad. Que por mucho que te muevas la cámara no puedes quitártelo de delante. Así. Te aparece un mensaje que te pone, tienes 48 horas para secuestrar un avión. Y empieza a contar el tiempo para abajo. Y siempre vas a ver el tiempo correr para abajo. ¿Qué haces? Pues probablemente ir al médico. Vale. Literal, o sea, voy al médico y le digo, oiga, mira, me pasa esto, estoy viendo un avión GTA. Bueno, sí, claro. Pero entonces imagínate, y entonces el médico no te puede decir nada. ¿Cómo que no me puede decir nada? Que dice que estás completamente normal. Ah, que no ve nada raro. Y a pesar de eso, tú ves los números. O sea, te hace las pruebas, todas las pruebas que hay, te trata como un loco, pero no, él no ve los números ni nada de eso. Y sigue poniendo en tus ojos, tienes 45 horas y media para secuestrarme. ¿Qué haces? Cargarme a alguien, no sé. Lo más probable es, o sea, no hacer nada. Simplemente me quedaría a esperar a ver qué pasa cuando acabe las 48 horas. Mueres. Pues no puedo hacer otra cosa. Tienes 48 horas para comerte una mierda de perro. Probablemente pensaría, buah, esto es una puta mierda, no me voy a comer una mierda de perro. Pero cuando se acercara... Cuando se acercara el momento diría, hostia, tú. Vale, lo tengo. Se acerca el momento, te la comes y entonces el tiempo se resetea. Ay. Hola, Cel. ¿Qué estás haciendo? Mirar a ver cómo. ¿Qué haces con el Ender Crystals? Pues el hacer la decoración del este, hombre. Tío, José Maestro, es más feo que pegarle a un padre. ¡Pero que aún no ha acabado, hombre! ¿En qué momento has decidido que este sea un buen bloque para hacer un panteón? ¿Sabes lo que le dijeron al creador de la Venus de Milo? ¡Hostia, tú, qué feo! ¡Le faltan los brazos! Y dijo, ¿sí? A Venus de Milo no le faltaban los brazos cuando la crearon, se perdieron con el tiempo. ¿Tienes algún dato más de mierda que dar? ¿O te vas a convencer de que lo que estás haciendo es basura infecta? Mierda. Pregunto. Tú déjame. ¿Ya está? ¿Eh?
¿Eh? Macro, ven un momentico. ¿Por dónde empieza la casa? ¿Por el tejado? Ah, ¿para el suelo? Por favor, no, no te quiero tratar tan mal. A ver. Vale, sí. Aunque te deje esto así, ¿no hace falta que te quite la arena? ¿O simplemente dejando claro que esta es la casa 4 puedes sustituirlo? Sí, sí que. ¿Que hace falta que te quite la arena o que sí está bien? Mira. Pues sí que va a hacer falta. Está bien, vale, gracias. ¿En serio dice? Yo me llamo Jesús. Josema, tapas el chat con tu dibujo de mierda de un castillito. ¿Lo puedes poner al otro lado? ¿Qué chat? El chat de Minecraft. ¿Y qué? ¿Habláis de algo importante? Lo que se dice por ahí. Por cierto, estás muy a oscuras. Van a ser las 9 ya, me cago en la puta. Ya no. Has contado que eran las 8. Vale, ya está. ¿Eh? Ya hace. No, sí, el tiempo se pasa rápido. Madre de Dios, José, ¿en qué momento te he dejado hacer esto? Esta parte va afuera. Ya no hace falta esta parte, claro. Tú déjame, que yo cada vez me pongo. Es que es feísimo. Pero que aún no ha acabado, hombre. Pero es que es horroroso. Pero, ¿quién te ha dicho a ti que este vaya a ser el bloque final, hombre? Esto simplemente es una... ¿Y por qué no lo haces en un bloque que podría ser el final? Pues porque no se me ha ocurrido el bloque. Así que quiero mirar de hacer la estructura primero y ya hacerlo después el resto. Josema, las medidas que me han dado son una basura. Pues cuéntalas tú, es normal. Yo estoy haciendo cuadrados gigantes... Hola, Clara. Pero bueno. Le estás cogiendo el gusto a esto, ¿eh? Lo siento, es que lo he mirado. Es que estoy muy aburrida. Se nota que he mirado todas las cartas. Ajá. Y me he equivocado. Bueno, o sea, solo como dato, ¿sabes que sigues teniendo pendiente dibujitos de cartas para nosotros, no? Joder, calla. Pero bueno, Ángel, por favor, Clara, tú tranquila. Tú tómate el tiempo de quieras. Para que te aburra. No, va, cuéntanos. Pero qué desgraciado es. Che, callaos, que no vuelva de mantas solares. Perdón, repite, desde el principio. En las tormentas solares, las mantas solares se producen por los campos electromagnéticos del Sol. Y sí que llegan a la Tierra, de hecho llegan como muy a menudo, o sea, llegan como mucho. Y, o sea, los efectos en la Tierra son las auroras boreales que vemos. ¡Anda! Y otros efectos que afectan a la tecnología de la Tierra. ¡Ah! Sí. No vamos a morir todos, pero... Sí que hubo un suceso, o sea, en 1859, que como que empezaron a fallar todos los aparatos, pero como en 1859 pues tampoco tenían muchos, pues tampoco pasaba nada. Pero ni sabrá el loco, ¿eh? Algo así, pues, como que caerían todos los satélites. ¡Ah! ¿Cómo caería a mí? O sea, todos los satélites. Lo que nos estás diciendo es que de lo tranquilos que estábamos ahora, hemos pasado a que la posibilidad de que de pronto todos los satélites del mundo caigan es real, ¿no? Pregúntale que si los, o sea, Clara, los que están rodeados de aluminio. A ver, no me habléis los dos a la vez. Está hablando Clara. Clara, dime. Está hablando, es que venía a mirar en directo porque vamos desincronizados. Si no, ya normal. Vale, Cel, habla tú. Que los Starlink están rodeados de aluminio, los hijos de... Que hay satélites los Starlink que están rodeados de aluminio. Sí. Eso no les afectaría el EMP. No. O sea que lo que nos estás diciendo es que nos tenemos que poner todos cascos de aluminio. No. Te imaginas que dice, no te voy a decir que no. Pero lo que estás diciendo es que tengo que poner papel de aluminio encima de mi ordenador. No, una jaula de Faraday. No. ¿Ese pájaro cuál es? No lo sé. No lo he leído. No voy a decir ni que sí ni que no, porque esto luego la cago. pero que le saliendo funciona los juegos de satélite. Pues puede ser. Vale. Cel acaba de predecir el fin del mundo. ¿Y qué es? Pero
¿Y qué es más probable? ¿Que pase eso o el cerebro de Bozman? Es que no lo he visto, no lo he visto. Ah, no te ha dado tiempo, pero has tenido tiempo de visitar. De ver sobre la sala. No lo he leído, el artículo. ¿Puedes hacerle día? Buscándolo en Google, ¿no? Así te va en la bibliografía. Yo es una mierda cuando tengo que poner una cosa en mi TFG que no puedes buscarlo en Google y poner lo que ponga en Wikipedia, aunque funcione. Porque tienes que buscar un artículo científico en lo cual salga mencionado. Y es como, por favor, qué peñazo. ¿Cómo haces eso? ¿Eh? ¿Cómo buscas en Wikipedia? No, no, o sea, yo qué sé. Pero vamos a ver. La ley de. Tengo que buscar la ley de. La ley. Ya me saldrá. La ley de. La ley que simplemente es que es energía es potencia por tiempo. Tengo que poner esa ley en mi TFG. Pues no me vale ponerlo que la ley es así. Porque descubierta por no sé dónde. No, tienes que buscar un artículo científico donde esté utilizada esa ley y luego ponerla. Hostia. Claro. A ver. Libros. Pues yo tengo que hacer un trabajo de investigación. Haz alguna cosa si citas libros, que tienes que leértelos. A ver, sí. Ya, pues yo, o sea, yo me he leído partes de libros, pero no enteros. Hombre, claro. Yo me he leído partes. Ya, pero que esas leyes no las he encontrado en muchos sitios. Eso es trampa, ¿no? No. Pregunta José Ma si es trampa. Técnicamente no. Porque es todo lo que cuando pones una bibliografía pones de dónde lo has sacado, no que tú lo hayas leído. Qué información más buena para la universidad, ¿eh? O sea, una bibliografía es para que cuando una persona diga, oye, ¿y esto? O sea, esta frase que ha puesto, pues miren la bibliografía, vean, has ido sacada de este libro. Entonces, si te interesa de verdad, pues tenés el libro. Pero yo tengo una pregunta. ¿Los TFG se los lee la gente? O sea, ¿se los lee alguien? Voy a mirarme lo del cerebro de Bozman. Vale. Venga, adiós, Clara. ¿Los TFG se los leen? O sea, ¿o es el típico trabajo que dice, ah, me ha llegado el TFG de Ángel? Vale, aprobado, ya está. ¿La compro? Sí. Oye, si alguien consigue esta cantidad, ¿nos la puede comprar? No. Ah, vale. Ahora es tuya y de nadie más. ¿El qué? Buah, José, me atenden por culo. No, dividimos el canal. Puedes añadir. Nada, le añadiré. Que si los TFG se los lee alguien. No. O sea, no son artículos para leer. Son artículos para defender y que te aprueben. Ah, vale. Pero son los TFG. O sea, hay otra cosa que son los artículos científicos y eso la gente se lo lee, evidentemente. Los paperu. De hecho. Claro, para hacer un trabajo, pues te tienes que leer un artículo científico. De hecho, lo que he descubierto es que básicamente en ciencia y en ingeniería, cuando tienes que hacer una cosa, aprovechas y redactas un artículo. Porque eso, te vale para mil cosas. Para mí, me vale por lo que me dijo mi tutor. Si tú publicas un artículo científico, aparte de tu TFG te pone en un 10. ¿Qué te iba a decir yo? Que yo también tengo que hacer un trabajo de investigación sobre carne de res. Pero bueno. Guau, Celta como la polla. Menos mal que esto no explota. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Y qué quieres? ¿Que te lo publiquen? Pues hombre, ojalá. En realidad hay otro problema con las parcelas, pero no lo voy a decir porque así no os fijaréis. No me digas que no están cuadras. ¿Dónde estás? Son iguales todas, ¿no? Sí. Ahora sí. Antes eran de 21 por 20. ¿Ah? Sí, hasta ayer, ¿sabes? Cel, vente para acá. Nos dimos cuenta. Cel, vente para acá. Vente para acá, primo. Pero... O sea, tuve un trabajo fin de grado... O sea, para tu trabajo de investigación no tienes tutor. Lo tuyo es un trabajo. Lo haces, te dan una nota y se acabó. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos unas pautas a seguir y ya está. Pues, ¿te mola? Digamos que el nuestro tiene mucha más pompa y mucha más... Mi respuesta es no. Pero bueno. ¿Por qué? Es que los Ender Crystal te la pueden liar. Vale, espérate. Dime. Un segundo. Vale, ven macro. Ni se te ocurra, cabrón. No, Levi. Esperaos que se le genera.
Pensaba que estaba desactivado. Macro, entra ahí dentro. A ver cuando acabe José Made. Ay. Se te han... Uy, se me queda un moquillo. Se te han subido los cojones. En plan user, ¿sabes? Desde aquí. Se te han subido los cojoncillos, ¿verdad? ¿A mí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? A ver. No puedo pegar a huevo de dragón. ¿Huevo de dragón? ¿Qué pasa? Fuera de parcela. Dudo que se pueda pegarle al cristal. Ay, que esto está mal puesto. Ah, no. Esto está bien puesto. No me refiero a eso. Me refiero a que se puede entrar con el Nether si hay otro. ¿Aquí dentro? Seguramente. Bueno, pero el problema de si se meten con Ender Pearls ahí dentro es que no puedan salir, ¿no? Es que le pueden dar al... Oh, sí, estoy dentro. ¿Ves? Ya está, no hace falta macro. Pero bueno. ¿Ves? ¿Te meten aquí eso? Ay. Madre mía, que no tenéis ni idea, chaval. Yo lo he hecho a la primera. No sé cómo lo he hecho, la verdad. Y haces así, y ya está. Pues nada, no hay Ender Crystals. No hay Ender Crystals que valga, ¿no? A ver, tienes su punto. Yo es que quiero que aquí haya luz. ¿No las puedes hacer inactivas? Josema, eso, pruébalo tú. ¿El qué? Porque tú no tienes OP. ¿A qué? De hecho, dices, pruébalo tú. He dicho así como OP, que tú no eres muy listo. Pero bueno. Si tú no puedes entrar... Me caí del mundo. Cel, ¿Diesel es tu primo, panda, o algo? No. Diesel, tienes que apuntar abajo, a las escaleras. O sea, una vez encima. A las escaleras, aquí abajo. Me parece que... Vaya. Vaya por eso. Sí, eso que iba a decir. Vaya por eso. Ah, que aquí hay una parcela. Se me había olvidado. Bueno, entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Ah, justo abajo. Hay que apuntar justo abajo. Uy, ¿ahora qué digo? Perdona. No, espérate un segundo, Cel. Puedes recubrir los cristales de obsidiana. Tengo que reventarlo. Creo que me he cargado a Diesel. Ah, no. Diesel, de apellido Otas. ¿Cómo? No sé, de mi cabeza tenía algo de sentido, de coherencia, pero veo que no. ¿Ahora no puedo entrar? No, Diesel, apunta exactamente. Pone en el cristal. Diesel lo rompeló. No puedo romper. ¡Toma! ¡Toma! Pero bueno. Me encanta que los planes salgan bien. Dice. No, quieto. No tenía puesto... Toma. Chacho. ¡Ay, qué escuarzo! Escuarzo tú. ¿Estás diciendo que tengo los cuernos puestos o qué? Dice el TTPO. ¿Este pone los cuernos en la guacha? No. No me... Entonces, vale. si no le dejas, se puede quedar, ¿no? Venga, Cel. Es algo muy inestable. Venga, puede salir muy mal. Pero si luego vuelve a reaparecer todo, ¿no? Ya, pero no es cuestión de que esté pasando todo el rato. Bueno, tú tienes que tener en cuenta que esto... Que cuando abras el server va a ser una beta, ¿no? O sea, si hay fallos, pues... Se cambia y ya está. Al primer fallo que haya, yo me comprometo a cambiarlo.
Pero tampoco se... Sí, sí, que se ve, sí, que se ve. Eso es lo importante. Está probando con todas las armas que se pueden lanzar. Un tridente. Sí, sí, literal, está probando con cualquier cosa. Evidentemente. ¿Dónde está Macro? ¿Macro? Amigo mío. ¿Puedes venir? Gracias. Con la caña. ¿Puedes? Dice con la caña. ¿Puedes copiar esto aquí? En el primer momento en que salga una aquí. Cosa que puede destruir el Ender Crystal. ¿Y aquí? Pero vamos. O sea que si no aparece nada, se queda. Prueba a spawnear un Wither al lado. Mira cómo explota. Un Ghast ahí de repente. Eso no es un sonido de Ghast. ¿Cómo que no? Lo digo porque os habéis quedado callados. Pues si no habéis pillado. Cel, ¿qué estás haciendo? Tú déjame. Vale, vale, vale. Gracias, Macro. Eres una máquina. Gracias, Macro. Que Dios te lo pague. Cel está haciendo todo lo posible para encontrar la forma de quitarlo. A ver, voy a intentar yo también. Pero bueno. ¿Te vas a hacer pan con aceite y tomate? ¿Mm? El juego es intentar quitarlo con... Estando esto como está, ¿no? Sí. Con todo cerrado. Sois unos hijos de puta, ¿lo sabéis? Con Ender Pearl hemos visto ya que no. Puedes entrar, pero no puedes. Una vez dentro, una vez dentro no puedes. Con un pollo tampoco. Ángel, ¿sabes qué? Que era cojado un pie. Aparte, que lo mismo Cel hace de torneos del Valorant. Bien. Yo no. La comunidad, perdón. ¿Quién es la comunidad? Todos. Es un ente. Bueno, pero tú lo organizas, ¿a qué sí, Cel? Vale, pensaba que decías a mí. ¿Qué? No, quien juegue a Valorant y quien se maneje en el Valorant y streamee. Podrá hacer directos de... O sea, podrá hacer los torneos. ¿Tú te manejas, Josema? Esa es la cosa. Quien se maneje en el Valorant. ¿Se maneje es que sea bueno? Que sepa... Que no esté... ¡Vaya, vaya! ¡Casi, casi, casi! ¡Que lo tiene, lo tiene, lo tiene! Es streaming, ¿no? Ah, ¿te refieres a comentarista? Claro. Ah, yo quiero jugar, yo no quiero comentar. Pues participas en el torneo. No entiendo el concepto. Entonces nosotros no entramos en ese rango de streamer. De Valorant. ¿Tú quieres comentar, Ángel? O sea, yo no sé, sí. Son los streamers que hacemos. Comentamos, nos reímos. Somos, somos esa clase de youtuber streamer. No quiero que seáis Ibai, ¿sabes? ¿Te imaginas que nos hacemos famosos vale, por comentar? Que dices que casteemos. Eso. Quien organiza el torneo, castea el torneo. Hostia, Cel, voy a desinstalar el Valorant, no me va muy bien. Yo puedo castearte el Brawlhalla
quizás. De Brawlhalla quiero hacer torneos también, te lo iba a comentar. Sí, no, no, yo te puedo castear el Brawlhalla porque más o menos me entero de lo que está pasando. Pero del Valorant voy yo también bastante perdidito, ¿eh? A ver. Me voy a instalar el Brawlhalla, tío. Postura así. El Brawlhalla es la polla, no sé qué. A ver, las amigas de Josema, a ver si le hacen algo aquí. ¿Qué amigas? ¡Ay! ¡Joder, Cel! ¿Qué amigas? Su puto lanzallamas de lanzabejas. ¿En serio? ¡Qué guapo! Como el anuncio. Las explosivas, qué guapo, se ve muy chulo. Como el anuncio, ¿en serio, Jorge? ¿El qué, dice él? Quiero intentarlo. ¿Lanzabejas? No, ¡eh! No. Se lo podemos poner. Quien consiga destruir los 4 Ender Crystals. Parcela gratis. Durante 7 días. Obtendrá. No. Obtendrá. Tesoros inimaginables del dios del sol. Jaja. ¿Tendré tesoro? ¿Cómo que he pillado? ¿Ya lo has conseguido? No. No. Ha sido un no. Lo pasas mal, Josema, con tu mierda de cacharro. Y tanto, y tanto. Le quito esta parte de aquí. Como que mierda, ¿eh? Desgraciado. De gracia, tú. Oh, puta. No. Aquí no. Un directo entero. Se ha intentado reventarlo todo el rato. No creo que quedan muchas más opciones. Deja hacer pensar. Sí, como dijo... ¿Le están lanzando pollos? He visto lo del cerebro de Boltzmann. Bastante bien, dice Clara. El caso es que lo del cerebro de Boltzmann se lo dije yo a ellos y se rieron de mí porque me trataron de yo loco. Yo no me leí de ti. Ups, calla, que mi historia es más trágica si lo digo así. Yo me fío de ti. Yo conté la historia de Cerebro de Boltzmann. No me acordaba el nombre de qué cerebro era, pero sabía que era un cerebro. Ángel, hay un pollo aquí dentro, hombre. Y entonces fue como... ¡Oh, no sé qué, no sé cuánto! ¡Que te has fumado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No sé qué, qué gracioso! Y como que un tiempo después me pasa a hacer el vídeo. Este es el cerebro del que hablabas. Y sale Quantum Fracture hablando del cerebro de Boltzmann. Y yo, pero bueno, estaba viendo nuestro directo y no dijo nada. Ay. El caso es que para mí fue una mierda encontrarlo, porque yo lo había leído, no me acuerdo dónde, la magia de la probabilidad. No me acuerdo dónde lo había encontrado, pero yo me ponía a buscar el cerebro científico probabilidad y te salían cosas muy raras. En algunos casos ojalá hubiese sido porno, pero salían cosas muy chungas. Cel. Bien. Mira, ven aquí, donde estoy yo. Por favor. ¿Lo ves? ¿El qué? ¡Ahora no! Esta parte de aquí, ¿vale? Eso es lo que... A ver. ¿Qué? ¿Pero podéis intentar destruir mi obra magna? No sabes ni lo que significa magna, Julio. ¿Qué harías? ¿Un arquito...? ¿De aquí? Hombre, ahí dentro estoy seguro de que sí. Ay, te quito la entidad. Eres un desgraciado. ¿La identidad? La entidad. Por cierto, ¿cómo mola son entidades? Por cierto, ¿cómo mola la cosa esa del Minecraft que estáis haciendo?
No le digas eso, que se lo cree. ¡Me cago en Dios! Me lo roto. José, me enseñale a Clara lo que hice yo. Es que ahora estás tú en directo. Clara, me ha puesto nervioso. Voy. Te voy a enseñar la puta mierda que hizo Ángel. Enseñaré las dos cosas que hemos hecho nosotros. O sea, las dos cosas que he hecho yo. Mira, te enseñamos. Eso y el castillo. Esto lo ha hecho Ángel. Bueno. El castillo no lo has hecho tú, hijo de puta. ¿Qué te lo hice yo, hijo puta? Pero bueno, ¿de qué coño vas? Vamos a ver. Este es nuestro castillo. Nuestro, ¿eh, Ángel? Nuestro. Esta es nuestra parcelita. Y este es nuestro pueblo. La iglesia de Colco. ¿Y el pueblo? Que por cierto, la iglesia, Ángel, si no tienes nada que hacer, como no te voy a hacer nada ahora mismo, hay que hacer la blanca. Las parcelas que hay al lado de la cosa esta, no. O sea, las parcelas, las casas no se están haciendo solas, ¿sabes? Bueno, se está haciendo macro. Pero alguien le tiene que decir dónde hacerlo. Pero bueno. Abusando de macro. Yo no abuso de nadie. ¿Qué edad tiene Mac? A ver. ¿Qué edad tiene Mac? A ver, Ángel, por favor. Es, venga. Casi todos mis empleados son mayores de edad. Casi todos. No me gusta ser casi. No son empleados, son ayudantes. No sé. ¿Se puede usar de macro o no? Cel, no lo has contestado, ¿lo sabes? Es mayor de edad. Ah, vale, bien. Vale. Creo. Espera, que este directo se está metiendo en derroteros que no. Mira, se ha quedado feca, creo que se ha ido a llorar. ¿Ves mi pantalla? Espera, la veo ya ahora. Veo tu pantalla. Este chico tan sexy es macro. Pero bueno. Pero voy a verlo. Bastante guapillo. Teniendo en cuenta lo que somos nosotros. No veo nada. No he visto nada. Muéstrame, ah, macro. Muéstrame esos pectorales hercúleos, va. Es una foto de la cara, no un nudo. No, que luego macro se enfada. Ah, vale. Supongo. Bueno, chiquets, yo lo voy a dejar por aquí porque me voy a cenar. Porque mañana me voy a fumar porro. Espera, antes de eso, ven a. Dime qué tal, dime si te mola este puente. Saraque, la ciudad del sol. No está mal. Pero. Te lo mejoraremos. Es que lo que me dice mi tutor. Es que estoy acostumbrado ya, me está doliendo cada vez más. Ay. Cuando le mando una cosa para que me la corrija del TFG y me dice, está bastante bien. Y luego la miro y está llenísima de faltas. Yo, pero por favor. Ahora lo entiendes todo, Ángel. Es súper doloroso. Está bien, o sea, sí, no está, está bien. Está bastante bien, me dice siempre. Pasa que no. Hoy le he pasado una última y no me ha dicho nada. He dicho, ya lo tienes. Y lo he mirado y tenía todavía más rojo. Yo, madre de Dios. Así que ahí está el punto, ¿no? Exacto. Ahí, ahora ya por primera vez se lo he pasado mal. Pero bueno. Te llama y dice, Ángel, tenemos que hablar. Para empezar, el láser no funciona así. ¿De qué era tu TFG? Te voy a decir el título. Se me había ido la cabeza en un momento. ¿Es ahí? Es ahí. Espera, ¿dónde guardas esto? Ahora lo has borrado, ¿sabes? Tengo un par de copias de seguridad. Y una la tiene metida en el culo, pues en las mojas. Efecto de la refusión láser en la microestructura y propiedades mecánicas de la elación TI6AL4VLI. A ver, Cristiano. ¿Eso dónde es? ¿Dónde es qué? ¿Me lo puedes repetir? Sí. Efecto de la refusión láser en la microestructura y propiedades mecánicas de la aleación TI6AL4VLI. Se llama Eli, tu trabajo. Dice Clara, al menos te contesta. ¿Y cuál es? Porque su tutor, pasa de ella. Es una aleación de titanio, vanadio y aluminio.
De hecho, es lo que pone. TI6AL, o sea, de aluminio, 4V. El 6 y el 4 no es ni porcentual ni nada. Es una medida, creo que en peso. Es una cosa atómica. No, no es... No entra en mi... No, pero no entra. Es una forma de darle nomenclatura. Pero no entra en mi campo. ¿Es atómico? No. No, que va, en absoluto. No entra en mi jurisdicción, así que no me lo sé. La jurisdicción. Pero sí, es en mi TFG. Nice. ¿Sabes qué podemos hacer? Que tú escribas un libro, lo dejes en un... ¿Qué quieres? ¿Que escriba mi TFG y lo pase al libro de Minecraft? Lo escribas en un lecter, ¿vale? Y cuando le des a Take a Book, se haga una copia. Y si alguien se lleve la copia. ¡Ah, qué guay! Pues lo vamos a hacer. ¿Con tu TFG? Con mi TFG, no, con... guía de las religiones en la balodargia del mundo conocido. Ay. Hostia. Usted no sabe lo que has hecho, has creado un monstruo. No, o sea... Generalmente eso pasa contigo. Vamos a ver, el otro día, Josema, un mensaje súper largo. Cuando Josema manda un mensaje largo es porque sabe que no va a funcionar. ¿Qué has hecho? Un mensaje larguísimo que dice: ¿y no podrías tú coger todas las habilidades de Dungeon World y reescribirlas para que sepa qué me van a hacer? Porque si, claro, las nerfeas, pues, es como claro, que... Claro. Josema, ¿pero cuántas habilidades crees que voy a escribir y pensar? No funciona así. Yo no tengo tanto tiempo ni tantas ganas. ¡Buah! ¡Esto queda de puta madre, macro! No funciona así. Tú me dices qué habilidad quieres coger y yo te la nerfeo al momento. Bueno, no voy a cenar, chavales. ¡Adiós! Hasta luego. Yo supongo que no tardaré mucho ni me cenar tanto. ¿Por qué? ¿Qué quieres tú? No. Josema. ¿Qué? ¿Qué dices tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué digo yo de qué? O sea, estabas a punto de decir algo. Pues se me olvidó. Estoy hablando yo con Macro. Me trata mejor que tú. Yo supongo que en algún momento también me tendré que ir a cenar. Hombre, todos en algún momento vamos a morir. Todos en algún momento tenemos que cenar. No. Los de Uganda no. ¿Crees que nuestra pequeña aldea que ve los vídeos de Levi Games seguirá cenando? Hombre, espero que sigan vivos. ¿Seguirán vivos? Son nuestros suscriptores más fieles, ¿eh? Sí, sí, desde luego. ¡Buah! ¡Macro! ¡Qué gran meme que creó Carlos sin saberlo! ¿Cómo hacemos esto? ¿Vaciamos esta parte de aquí? O sea, me mola la de... Mira... ¿qué has hecho, Macro? Ah, vale. No, espérate, mira, Macro. Primero vamos a acabar esta parte de aquí. Me mola la idea de que sea todo... O sea, que tenga todo esto, ¿vale? O sea, que parezca una pieza entera. Pero cuando entres, que tenga el hueco este de aquí. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un hueco aquí también? A ver cómo... Vamos a hacer un hueco, va. No le dejas ni opinar. Le dices lo que vas a hacer y ya está. No, hombre, no. Yo a Macro le trato bien. Es el que me ha allanado antes el sitio. No como tú, que dices, Macro. Pero bueno. a Macro se le respeta. A Macro se le respeta. Joder, Macro. ¿Macro, tienes Twitch Prime? La madre que te parió. Ay, que me da un ataquito. Joder, macho, tú, o sea, qué puto calor que hace. ¿Sabes quién tenía Twitch Prime? No sabía, Luis. ¿Cómo? Luis. ¿No te acuerdas que se lo dijimos y al final se suscribió? Ah, sí, Luis. Espérate, esto está mal. Levi, si me consigues un tridente chetado con Riptide, te doy mi sub de Prime. No puedo hacer esas cosas. Porque ¿el qué? Un tridente con lo de poder saltar a través del agua. Eso, oye, ¿ahora qué lo pienso? Voy a hacer... Yo quiero probarlo, nunca lo he probado. No, pero no voy a hacer esas cosas. Dije consigue, no que lo saques de creativo. No creo. De hecho, no nos vendemos.
La suscripción tiene que ser porque realmente, de alguna manera, sientes la necesidad de apoyar nuestro... Me voy a poner sentimental. Sientes la necesidad de apoyar nuestro contenido. Macro, mira, ven. La suscripción no es algo que se pueda vender. Espérate, voy a bajar. No es algo que se pueda comprar. Es una cosa que debes amar. Es algo que debes respetar. La suscripción es una cosa que se consigue. Quien la sigue, la consigue. La suscripción es algo que nace del corazón y llega directamente a la mente y a la cartera. La suscripción es la expresión de la felicidad. Es la expresión de la completa... Bueno, ya. Ya. ¡Ho, ho, ho! ¡Joder! La madre que te parió. No, aquí no está. Fue una compra increíble y todavía no eres consciente de ello. En plan así la internita mola, ¿no? También te digo que todas las personas que conozco... No, el azul se lo quiero poner en el techo, Macro. O sea, quiero mirar de poner el azul en el techo. Ahora que tienes que decir de mi mega construcción, hijo de puta. No me toques las estrellas que te reviento. Venga, largo. Que lo vas a pasar mal cuando vayas a hacer la parte de arriba. No te creas. Estoy aquí con Macro. Aunque hagamos una parte, la podemos multiplicar. En plural lo has dicho, ¿no? Podemos. Buah, espérate, Macro. Espérate. A ver eso. Escalera. ¡Escalera! Como el meme ese. ¿Qué meme? A ver qué te parece. Mira, ponemos esto así un momento. O sea, no sé si estás viendo el directo, Macro. Si no estás viendo el directo, Macro. Mira. Ah, lo estás viendo. Vale, ¿ves la parte de arriba? Buah, es que esto. Vale, espérate. Vamos a quitar estas dos. Y esto lo vamos a cambiar. Grande Corey. Así. Vale, y ahora la parte de arriba es cuando está el pico ese. A ver si te lo puedo ampliar. Mierda, que se me va toda la puta. El pico ese. ¿Lo ves? Que tiene como una especie de saliente que van, o sea, son las escaleritas así puestas y luego el pico de arriba y luego una especie de columna ahí en el centro. Pues hay que mirar más o menos de hacerlo parecidillo. Madre mía, ¿sabes qué echo de menos? Tú en directo y detrás la guacha haciendo ruiditos. ¿Qué? Cuando todo vuelva a normalidad, no os vais a separar en años, ¿verdad? Pues no lo sé. Yo espero que no. Vais a estar muy juntitos. Yo soy muy feliz con ella. Oh. Sobre todo cuando me la... Ay. No voy a inquirir. Te lo dejo para ti, para tu goce y disfrute. Macro. Aquí nos falla algo. Esto no cuadra. Vale, vamos a hacer lo que... Vamos a hacer. ¿Os habéis descontado? No. O sí. No, porque sigue fallando esta parte de aquí. Lo que me refiero es coger, como fallan dos, quitamos esta y esta. ¿Me habéis vuelto a poner un faro en el...? Es que como os odio. Que no te he puesto nada, coño. Pues sigue habiendo un faro en el castillo y no quiero un faro. Ah, no, el faro lo puso Cel. Pues no me gusta. Cuando dice... Ya iré yo a regañarle. Me pongo súper chulito. Ese Cel que se lo tiene súper creído. No sé qué viene. ¡Hola, Cel! Pero bueno, ¿quién me ha jodido el...? Pero bueno.
12. Aquí hay 12. Vale, pues quitamos uno más. Tiene que ser... Uf. Madre mía, magro. Se me están rompiendo todas las neuronas que me quedaban. ¿Cuántas? No sé. Vale, a ver. Pongo uno aquí... Macro también, Macro la manda toda la mierda también. Se contagia, ¿eh? Vale, mira, vamos a hacer una cosa. Pongo yo uno. Uy, coño, me como un bloque. Y pones tú otro aquí. ¿Me explico? Quiero a mi Pipi Max, solo a mi Pipi Max. Ponemos... No, esto no me gusta. ¿Tú tuviste Tamagotchi, Josema? Sí. Y yo me acuerdo... ¿Sabes que Tamagotchi? ¿Sabes que Tamagotchi? La palabra Tamagotchi viene de la palabra japonesa Tamago, que es huevo, y Tomodachi, que es amigo. Por eso es un pequeño... Por eso la forma era un pequeñito huevo. Tamagotchi era tu amigo huevo. Fíjate tú. O amigo huevón. No lo sabía. Yo soy... Así que te puedo llamar Tamagotchi a ti. Porque eres un amigo huevón. No sé por qué me ha hecho tanta gracia. Macro, se nos escapa algo. Vale, espérate, creo que ya lo he encontrado. Oye, ¿cómo anda tu armario? ¡Tu puta madre! ¡Cállate! Estoy pensando. Pues cuidado, no se te escape. Fuck. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver. Vale, mira. Vamos a empezar. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Vale, llevo 3. 1, 4. Te has descontado 2. Joder, ya me ha salido mal. ¿Cómo te odio? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, y aquí hay. Me cago en la puta madre, magro. ¿Qué nos está pasando? Vale, ¿sabes qué? A tomar por culo. Exacto. Sí, Macro ni ha dudado tampoco. Tampoco queda tan mal, ¿verdad? Pues se va a quedar así, todo por seco. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso es todo de jugar yo. ¿Tú qué vas a jugar? No, porque no puede. ¿Qué estoy toqueteando? ¿Esta parte de aquí adelante? Está perfecto. ¿A qué sí, Macro? Dilo, díselo, díselo, díselo. Está perfecto. Díselo. Se lo digas. Sí, toma. Sí, así de escueto. No ha expresado la emoción propia de alguien que ha construido una maravilla, una obra de arte como la que hice yo. Pero porque Macro sí. Es una máquina. Macro, o sea, Macro es maravilloso. Cállate. ¿Cuál es la ley de la robótica, Josema? Las 4. Uf. Sale en Yo Robot, eso sí que me acuerdo. No, en Yo Robot salen 3. Vale, vamos a hacer lo siguiente, Macro. ¿Puedes pillar esta parte entera y pegarla aquí? Pero hay otra. Puedo darme un gustazo. Otra que gente. Que solo la gente que se ha leído Fundación conoce. A ver, es... ¿no matarás a un humano? En orden no me la sé. No matarás a un humano. Pero la primera... O sea, la primera de la gente normal es... No permitir que ningún humano... Sufra daño. Vale. Protegerte a ti mismo... Salvo que no... No, esa es la última. Hostia, Macro, está del revés. La segunda es... Bueno, no, da igual, escúchame. Le quitamos esa parte. Uy, pues no lo sé. Vaya.
Me sé las dos primeras. A ver, voy a llamar a Clara. No, a ver. Llámala, llámala. Dile que las explique. No se las sabe, me las sé yo. Leyes de la robótica. A ver. Un robot no hará daño a un ser humano por inanición, permitirá a un ser humano sufra daño. Un robot debe cumplir las órdenes. Exacto, la de las órdenes. La segunda es que un robot debe cumplir las órdenes de los humanos, a excepción que aquellas que entren en confronto con la primera ley. Un robot debe proteger su propia existencia a la medida que esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Y la ley cero, que es la ley por encima, que es que un robot no puede dañar a la humanidad. Macro. ¿Puedes...? Es que no sé si esto va a ser posible. Solo la torre. ¿Vale? Coger solo la torre y pegarla aquí. Aquí en el medio. A ver si es posible. Creo, creo que está pidiendo mucho, ¿eh? No sé si es capaz. O sea, Macro es invencible. O sea, Macro sabe todos los comandos. Macro es... Macro es imposible. Macro. Ah. Es completamente invencible. Tararán, tan, 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 tan. Venga, Macro. Macro. Ah. Tiene los poderes del admin. Tan, 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 tan. Te voy a enviar una invitación de amistad que no te había invitado. ¿Por qué me caes de puta madre? ¿A Discord? Eso va luego, pero shh. ¿Dónde has enviado una petición de amistad? Ah, hombre, no, Discord, pero luego... Ah, perdón, creía que hablabas del canal de Libia Games. ¿Qué es eso ahora? ¿Qué? Buah, sí. Pégale ahí. ¿Quién ha mencionado el canal de Libia Games? ¡Oh! ¿Le ponemos techo o no le ponemos techo? Mira, Ángel, ven. Voy. Dime tú qué coño quieres. Al final te he dejado hacer salirte con la tuya, con lo de los cristales de Belén. No te lo crees ni tú. No lo ha conseguido, así que me quedo con mis cristales. Alguien lo conseguirá. Espera. A ver si lo consigo. Déjame hacer un intento. Déjame hacer un intento. Aquí va esto. Espera, si esto funciona, tu mayor enemigo te habrá vencido, Josema. Tú no eres mi enemigo, eres mi amigo. No, yo no. Otro. ¿Quién es mi mayor enemigo? Ah, vale, pero no puedo. Ah, no puedo. ¿O sí? Pero bueno. No, no, no me jodas que viene pago el cactus. No, pero no he conseguido nada con ello. A no ser que lo ponga aquí abajo y espere que crezca de forma natural. ¿Dónde estarás? ¿Qué misterios habrá? ¿Cuál es tu canción favorita? No tengo. Bueno, mi canción favorita, de la que más me acuerde, es la de. Hooked on a Feeling. Esa, bueno, no. De la que más me acuerdo realmente es la de Painting Black, de los Rolling Stones. Fue la que le puse yo a mi yayo el día de su funeral. Estaban todos llorando ahí y le dijo, oye, ¿tienes un pendrive? Dice, sí, ¿puedes poner esta canción? Dice, ¿en serio? Sí. Esa no es de... ¿Eso no pasa en la película, en la serie esta de Entre Fantasmas? No lo sé, no la he visto entera nunca. Yo me acuerdo que en el episodio en que se muere el marido le ponen una canción de rock en el funeral. Y todo el mundo se pone a bailar. Me cago en la puta, le pega un puñetazo a un pollo y estoy en survival. Ah, ya te has puesto en modo. Sí. Macro, ¿puedes hacer tu magia? Si le metes a alguien. No, hasta que no termines el combate con el pollo, no. Ahora tienes que matarlo. Solo puede quedar uno. Vaya por Dios. Tienes que vencer al pollo en combate singular. Ya está. Ha matado a tu primera gallina. Joder. Bueno, ya lo he matado. ¿Y ahora qué? Ahora debes beberte su sangre. No, pero lo de la canción, lo que hablábamos.
que yo me acuerdo que mi abuelo estaba en el hospital, ya estaba en las últimas, sí, el pobre hombre, y estaba escuchando la canción. O sea, mi tío le puso los cascos y estaba escuchando el hombre la canción. Y dijimos, oye, pues ya que se ha despedido con esa canción, pues vamos a ponérsela. Fue bastante emotivo. Me imagino. Como todos los funerales, vaya. Bueno. Risas, lágrimas, nadie sabe cómo. ¿Hace cuánto fue aquello? ¿Cuánto fue de tu abuelo? En el 17, el 18 de febrero a las 4 y media de la tarde. ¿De qué año? De 2017. Toma. De hace tiempo, ¿eh? Sí. Fue el mismo año que conocí a la guacha. ¿Ah? ¿Es verdad? ¿Me podéis poner en creativo? Ya he cambiado, ya he llegado al combate. Who's gonna feeling? Tú. Even that you're in love with me. Wow. Mira, ven aquí, hazte este pedazo de mí. Ven aquí. ¿Quién, yo? Dame un momento, que estoy con otra cosa. Aquí dentro del cristal, esto es lo que va. Si no sabes lo que es macro, te recomiendo que te veas una maravillosa serie que se llama CLP. ¿Qué pone? Ah, perdón. Pero ¿ya? No leo. No, espera, es que tarda un montón en llegar el... Ya. Me quedo quieto delante. Espera. Dentro un pollo con una etiqueta de Pepe, vale, ya lo he leído. Podrías haberme lo dicho, en vez de que... Porque ahora en el directo se te va a quedar un montón de rato ahí mirando. No pasa nada, estoy bebiendo agua. Mucho le estás pidiendo al panda, ¿eh? Mucho le estamos pidiendo al panda. Él nos da tanto y nosotros tampoco. Yo le puedo hacer una tarta. ¿Qué le puedes hacer tú al panda para satisfacerle? A ver. Un implante dental. Para cuando lo necesite. Disculpa. ¡Oh! ¡He vuelto! Te han pitado los oídos, ¿eh? ¿Qué decís? ¿Un implante dental? Cel, que te está llamando abuelo. Que te quiero. Cel, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Mi canción favorita? Sí, del mundo. La canción con la que irías a la muerte. Buah. A luchar, ¿eh? A luchar. Ah, no, eso es distinto. A luchar. Hombre, yo mi canción favorita no es la que me... A luchar me pondría una épica, joder. Ponete de paso. Ah, no sé. Te dejo en vídeos. Mago de Oz. Sí, la de D'Artagnan. Sí, no. Dios. Quiero morirme, yo te juro, no lo entiendo. ¿Te ha vuelto a enviar tu tutor que era algo tan malo? No, en el grupo este de la partida de rol, es que siguen poniendo. ¿Qué? Hola, acá les dejo una liga que nada tiene que ver con el juego, pero saben que es parte del anecdotario. Y nos pasa un enlace. La comida romántica, Little es como Romeo y Julieta, pero no sé qué. Y nos pone un montón de fotos de comida. Vale. Dios santo bendito. No, es que no me lo puedo creer, tío. Cometí el mayor... Uno de los mayores errores de mi vida es haberse metido en esa partida. Pero vamos a ver, con lo borde que eres tú a veces y lo tonto que eres también a veces. Diles, lo siento, no me interesa jugar más. Pues te lo creas o no, me cuesta un montón. Ya, si no hace falta que me lo digas. Si llevas con la misma historia...
Un pues desde las Netcon, desde las Netcon. Pues eso, fíjate, si, si, fíjate si has. Fíjate si has tenido tiempo de mandar esa a la mierda. Yep. Algún día. Voy a ver si hay cena, porque esta familia. Clara, no, Levi, Levi. Me has esquivado la pregunta. ¿Qué le pasa a mi dentadura? Como los caballos, que hay que vértela. No, que. Como aquella vez. Oye, pero ¿cómo tiene la cabeza? Que dice Josema, le pediré al Cel que me haga no sé qué. Y yo, madre mía, pero si el panda, ¿cómo lo tenemos? Dice, nos da tanto y nosotros tampoco. Y yo, ¿qué? Y dice Josema, es que yo le puedo dar una tarta, ¿qué le puedes dar tú? Y yo, pues un implante dental. ¿Implante dental? ¿Por qué? Porque es a lo que me. Bueno, es a lo que me dedicaba. Ahora no. Ahora estoy en el. Ahora soy una mierda en la sociedad. Pero bueno. ¿Qué pasa por estar en el paro? No estoy en el paro siquiera, no tengo paro. O sea, no he cotizado ni paro. Es verdad, sí que eres una mierda. Era como si fuese, como si fuesen becas. Mi sueldo eran becas. Bueno, lo dicho, que. Cel, mira, he puesto el puente aquí, al otro lado quiero hacer un mercadito. Entonces, mañana, si me da tiempo, haré un mercadito que busca una cosa guay y haremos un mercadito ahí. Luego, alrededor de la parte de Josema, podemos poner un par de casas más y ahora hemos terminado. Vale. Así que no, luego solo quedará pulir detalles. Pero bueno, me voy a salir. Que si no es ahora la cena, va a ser dentro de poco. Bueno, chicos. De aquí no me voy hasta acabar esta mierda. Otro día más. No, perdona, yo me voy. Tú terminas el stream cuando te apetezca. Pues eso, pues eso. Por cierto, me duele decirlo, pero no te está quedando mal del todo lo que estás haciendo. Adiós. Hello. ¿Te has quedado en su ojo, Sema? No, porque sé que construyo mejor que él. Es algo que. De hecho, en CLP hay varias veces me ha dicho, Josema, tú que tienes más ideas que yo. Ven, ¿qué te parece esto? Y yo, puta mierda, voy a hacerlo yo. Y si me estás escuchando esto, qué mentira, hijo puta. ¿Esto qué es? No tengo ni puta idea, con sinceridad. Yo voy. Supone que es un templo. Yo voy haciendo. Y la cabeza me da vueltas, cada vez más. Macro de Jesús, si queréis hacer algo. No sé, hacemos algo aquí. Lo que no sé es el qué. Sinceramente. Podrías poner la gente aquí, no estaría nada mal. ¿A dónde? En el centro este de la caca esta. ¿Lo que estoy construyendo yo? No. Ah, es que digo, el cabrón, que me has destrozado mi idea. ¡Ay! ¡Joder! ¡Cel, la avisa! Aquí, en el medio. Vale. Así lo ven todo. Sí, si esto lo que decía Ángel era de hacer una especie de cúpula. ¿Vale? De hacer. Uy, porque me va mal ahora. De hacer una especie de cúpula hacia arriba. No sé si hacer una esfera o una cúpula. ¿Qué quedaría mejor? Pues una cúpula. ¿Una cúpula, pero con el suelo de cristal para que vieran el fondo? No. Es que justo en el puto fondo de esto es donde más coral hay. Bueno, aunque el coral me dijiste que sí que se podía poner más, ¿verdad? Sí. Vale. Entonces estoy contento. ¡Ah, coño, Macro! Que lo estás poniendo tú así. Yo iba a ponerle más escaleras. Como en este lado, mira. A ver cómo queda y ahora lo quitamos si hace falta.
Vale, voy a hacer un par de cosas aquí. A ver. A ver qué os parece. Te vemos, yo no, yo ahora iré. ¿Cuánto mide esto? 20. Joder. Me está viniendo la iluminación. 12. No ve tampoco. 11. Sí. Una cúpula que esté abajo del agua y vaya subiendo. A ver. Yo voy a hacer unos dibujitos con cristal aquí. Y sí que me gustaría como una cúpula, pero aquí arriba, ¿sabes? Y ya está. Lo que no sé es qué hacer en esta. En los caminos. Pero sí, también de cristal. Pongo 7. Vamos a ver. Una vez que se España. A ver,
Dentro de Gaby, sí. Por otro lado, me. No sé si se lo pongo. No, 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 espérate, espérate. Esta parte no. ¿Sabes que me estoy viendo Naruto desde el principio? Madre mía, pues mucha suerte. No, 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 si ya voy. Ya voy casi, casi, ¿eh? Voy por el 210, creo que era. El 210 de Naruto Shippuden. O sea, Naruto normal ya me lo he cepillado. Joder. Y luego Boruto. Aunque dicen que es puta mierda. Yo Boruto no me lo he visto, por eso. Dicen que no. Eso dicen que no, no sé. ¿Te estás viendo One Piece? Hostia, pues Macto, a ti sí que sí. Muchísima suerte, ¿eh? Llevo desde las 9 para jugar al Valorant. Esto es humillante. Fuck, como mucho. Nada, acabo esto. Esto lo acabaré yo. Pues no te diría yo que ya. Casi. O sea, me falta hacer una escalera de aquí a aquí y de ahí a allí. Y ya grabado, o sea, yo acabo esto y yo por hoy ya, y sí, supongo que luego haremos un poquito de directo de Valorant, a lo mejor. Si te quieres unir, Cell, eres bienvenido. ¿Tienes la beta? No la tengo. Vaya. No me cae, tío. ¿Sabes que a mí me ha caído sin hacer nada? Ya me lo han dicho ya. No es por ser un cabroncete, pero... Soy subnormal. Sí, 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 soy subnormal. Voy poniendo yo losas cuando... Ya, ya, ya. Ya me he dado cuenta. Jesús. Y ahora aquí arriba... Y en el centro, una losa. Vale, me gusta. Ahora, aquí abajo. O sea, ¿se os ocurre algo? ¿Alguna idea? Acepto sugerencias. ¿Aceptas sugerencias? ¿Aquí? Lo puedes borrar todo. Pero bueno. ¿Qué veis? ¿Unas escaleras de aquí a aquí? ¿O una especie de arco atravesando esto? Me gusta más la idea de las escaleras, pero es que no sé si se va a poder, si va a ser posible. ¿Qué pensáis? Así como está lo veo bien. Sí, sí, yo también, pero... No soy muy conformista para algunas. Soy muy conformista para muchas cosas y para otras no. Pepe, ahí. Pero Pepe en mayúsculas, Cel. Pepe en mayúsculas. No. Sí, 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 sí. Pepe es el nombre de Pepe en mayúsculas. No por joder. ¿Lo vas a meter en el cristal? ¡Uy, uy! ¡Buah, buah, 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 buah! Espérate.
Este es vuestro primer NPC. Mierda. Lo ha cagado. A ver si es posible. Uy. No va el faro. Ah, claro. Muy buena. Claro que no va al faro, porque no tiene arriba nada. La tiene arriba cosas. Bueno, pero se ilumina, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Lo importante es que Pepe se vea. No sé qué ha sido eso, pero me cago en la puta. Claro, tenías aquí una mierda, tío. ¿Una mierda? Sí, mira, ven, sube. Sube arriba del todo. Vaya, sí que es verdad, sí. ¿Y si hago que... para aquí? No. ¿Tiene que llegar hasta el cielo, en serio? Sí. Bueno. ¿Os gusta? A ver. Está atravesando a Pepe en plan... En plan que Pepe es divino, o sea, eso la gente lo tiene que saber, lo tiene que tener claro. Y la gente no sabrá si pone Pepe o pone pene. Eso que lo tenga más claro. No me gusta. ¿No te gusta el faro, verdad? No. ¿Y algo que sea luminoso para ponerle debajo? ¿Una piedra esta de mar? Por ejemplo. Josema. Te escucho. Si alguien a ti te hace algo, vale. ¿Algo como qué? ¿Unas croquetas? Una traición, ¿vale? Pero tú no sabes, o sea, esa persona no sabe que tú lo sabes. Ajá. ¿Vale? No tiene ninguna manera de saberlo. O sea, tú no tienes ninguna manera de saberlo, pero lo sabes. ¿Vale? Te escucho. A esa persona la bloqueas, ¿no? O sea, en plan, me has traicionado, o sea, no quiero hablar contigo nunca más. Depende de la traición, intuyo. Muy, muy mala, o sea, muy mala, en plan, muy mala. Ah, pues simplemente paso de hablar con ella y ya está. Vale, pero ¿y si te pregunta? Si te pregunta el qué. En plan, oye, por... En plan, oye, por, oye, ¿por qué no me hablas? Sí. Ah, pues mira, es normal por esto. No, es que tú no puedes saberlo. Pues... Ah, claro, que es la típica de que B te ha contado lo que A habla de ti. Más o menos. Pues entonces deja que pase el tiempo y que él mismo salga. Porque créeme que saldrá. Porque te dirá, ¿por qué no me habla no sé qué, no sé cuánto? Y cuando no le digas nada, que piense que estás enfadado serio, que piense que estás... O sea, que piense que lo sabes y todo eso, al final saldrá. La verdad siempre sale cel. Te lo digo por experiencia. Y como si tuviera 80 años. Pero en serio, la verdad no se esconde. Pero que es muy grave lo que te ha pasado. No, es... una cosa.
¿A quién hay que matar, Zen? Dímelo. Solo dime un nombre. De hecho, no me has ayudado en nada. Pero bueno. Transparente. No. Puede valer. Hostia. Estoy bajando la persiana de mi cuarto. Ah, vale, vale. No, que de repente manja. ¿Qué coño es esto? Para el medio. Es un pollo. La madre que te parió, Macro. No, en el medio tiene que ir Pepe. Sí, es un... un egipcio, tío, un faraón. Es un faraón. ¿No? Es un faraón, tío. ¿Cómo lo he dicho aquí? Oh. José Manuel no tiene ni puta idea. ¡Qué fe! José Manuel. José Manuel, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Pues está guay. Claro. ¿Qué pensabas? No digo lo que es un macro. Pero bueno. ¿Qué? No, Macro y Jesús, ¿metéis un cable? Jaja. a quitarlo de abajo. ¡Qué chula la cúpula, tú! No, es que es una esfera macro. Entonces, yo digo de quitarlo de abajo. O sea, el cristal de abajo. O sea, quiero que sea una media luna, ¿sabes? A ver si te refieres a partirlo. Espera, a ver si podemos hacerlo con un comandito.
No, un momento, un momento, un momento. Vale. A ver si podemos hacerlo así. ¿Y el coral? ¿Cómo? Claro. ¿Se ha quitado el coral? Se ha destruido parte del coral. Bueno, de todas maneras, no te preocupes. O sea, el coral, yo te digo, o sea, quiero decorar bien todo el fondo con coral. Para que por la noche el agua brille. Bueno. Bueno, pues. Cel. Se ha quedado también abajo. Pero yo voy a pensar en. Del chat basura. Ya te lo he leído, te he contestado. Pasa que tú no me habrás oído. Te he contestado a las 10 en punto. 10 clavas, lo sé. Porque me acuerdo de la hora. Cel, yo me conecto mañana, ¿vale? Muy bien. Adiós. Vale, pues. ¡Chao! Voy a cerrar el directo. Como siempre, chao. Como siempre, chao.